Guardia Nocturna. Una persona que fue atacada con arma de fuego la noche de ayer en San Sebastián el Grande, Tlajomulco, murió durante la madrugada en cubículo de choque cuando médicos y enfermeras intentaban salvarle la vida. La víctima se trata de un hombre de 30 años de quien no se han proporcionado mayores datos. Asimismo, sobre el posible móvil, así como la identidad de los causantes, es información desconocida. Autoridades han informado que la agresión ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Antonio Ramírez al cruce con Jamaica. Paramédicos encontraron al hombre que se encontraba al borde de la muerte, por lo que de inmediato lo trasladaron a bordo de la ambulancia a cubículo de choque de la Cruz Verde Las Conchas en Santa Fe. En el lugar murió cuando los profesionales de la salud hacían todo por salvar su vida. Los detalles de esta y más noticias los encontrarás en punto de las 11 de la mañana en el noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Alberto Mariscal.